Sean muy bienvenidos a un nuevo video ahí en sus casas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? ¿Qué tal están pasando? ¿Va todo bien? ¿Va todo correcto? Espero que así sea. Sin liarnos demasiado, el video de hoy se trata sobre la vida de rancho en México. Nos vamos a ilustrar un poquito, a ver cómo es, cómo se maneja la gente con este tipo de vida, ¿no? En México. Me gustaría ver también de otros países, así que si quieren recomendarme cómo es la vida de rancho en Bolivia, en Guatemala, en Perú, en Honduras, en Japón, en Turquía. En la descripción está el video original para que se pasen a verlo, para suscribirse al canal, darle me gusta, también denle me gusta a nuestro canal, suscríbanse, activen la campanita, por favor, es totalmente gratuito y ayuda para que vayamos creciendo más y más. Ahora sí, vamos para adelante. Ok, gente, vamos de a poquito y despacito. Guay. Está buena la musiquita de fondo ahora. Como muchos saben, Lalito, miren, ídolo, yo soy crack. Nacido en Ciudad Neza, pero mi mamá es originaria de este pequeño poblado, Santa Rita, Jalisco, Santa Rita de Casa. Y digamos que es tan grande, tampoco es tan pequeño. Aquí viven aproximadamente unas 5.000, 6.000 personas máximo. Es un máximo, pueblito. Porque también hay mucha gente que es de aquí, pero vive en Estados Unidos, entonces nada más anda como ida y vuelta y toda la cosa. Ya. O ya se quedó allá a vivir en Estados Unidos. De hecho, hay mucha gente de Santa Rita que está en Iowa y en Minnesota. Esta es la iglesia, chiquita, discreta, pero bien bonita. Esta la formación es la de roca que utilizaron, que está lindo. Kiosco, luce mucho. Todos los poblados en Jalisco. Una glorieta. Una casa muy bonita, ahí se pone la fiesta, hay bailongo, toda la cosa, las chavas van a dar la vuelta. Y los domingos regularmente hay muchísimo más gente que es cuando se reúne. Y miren, lo que vamos a hacer en esta serie de videos que ustedes van a ver en el canal de La Ruta de la Garnacha, vamos a ver cómo se vive en un pueblo, muchachos. Eso es lo que ustedes van a vivir. Eso es lo todos que yo quiero saber. Acompáñenme porque vamos a comer muchísimo, vamos a ver cómo se hace la pizca de muchas cosas, a sembrar si se puede y sobre todo algo que me interesa mucho es tomar un pajarete. Que el pajarete, ¿qué es eso? La primera leche bronca y le ponen alcohol, eso y más leche recién ordeñada. Serie de cómo vivir en el pueblo, en el rancho. Obviamente aquí en el pueblo no vamos a andar vestidos así, muchachos, así que vamos a cambiarnos, a poniendo las botas, el sombrero, a para ver. Empezar toda esta aventura. Yo soy Lalo Villar, esto es La Ruta de la Garnacha, vénganse, acompáñenme. Bien. A ver cómo se vive en el pueblo. Es un crack, el Lalo. Es un crack y nada más. Boludo. Santa Rita se encuentra en el municipio de Ayotlán, Jalisco, que ese es el primer municipio que dan el inicio, el comienzo a los Altos de Jalisco. Ah. Muy cerquita de Jesús María, muy cerquita de Atotonilco, muy cerquita de Arandas, Jalisco y Arandas. También de La Piedad, Michoacán. Es muy famoso este pueblo por sus aguas termales. Tiene un balneario turístico, es un parque acuático increíble. Muchísima gente de aquí en la región lo conoce y ahí es donde viene la siguiente sugerencia. A ver. Si ustedes no entran al pueblo, ahí en el parque acuático venden esta belleza. En el parque. Es una paleta de vainilla. Papá. Un helado de crema, o sea, cremoso. De esta. Uno más. Esos son los más ricos y baratos. O sea, es una cosa deliciosa. Pero siempre. Lo más delicioso de todo esto es que dentro tiene cajeta. Y la cosa parece es que dulce de leche. Seguramente vas a decir, ¿es? Ay, Lalo, ¿y eso cuál es la diferencia? Hay muchísimas paletas que tienen todo. Hay unas que tienen conejito y toda la cosa. La cajeta y la avenida con la que está hecha esta paleta hace totalmente la diferencia. No, yo me acuerdo. Si vienen al balneario o si vienen. Es de la infancia eso. Mira. Pruébenla. Pruébenla. Toma una foto, me taguean y dicen. Me dan su veredicto. Una joya. ¿Qué vamos a hacer hoy, muchachos? Miren, vamos a ir al campo allá. Ahorita están sembrando mucho tomate. Vamos a ver si encontramos un hortalizo o algo así. Y que nos platiquen muchos campesinos de aquí, de Santa Rita, cómo es la vida en el campo. Okay. Si les deja, no les deja, cuánto les cobran, si es redituable. Todo eso vamos a ir a vivirlo después. Vamos a comer algo rico. Véganse. Preguntas importantes que tienen que ser respondidas por los propios protagonistas en cuestión. Mira un poco como el campo. Muy similar a
alpaca, similar. Esta es la espiga. Ah, mira, mira, el trigo. La espiga del trigo. Sí. ¿Cada cuándo se cosecha trigo? Cada año. Una vez por año. Una vez. Maíz, una vez por año y una vez. O sea, el ciclo es de 6 meses. Sí. Ajá. 6 meses se siembra el trigo en enero. Sí. Y se cosecha en mayo. Ah. Oiga, ¿y por qué cree que más gente esté dejando el campo? Entonces, por eso, porque no deja. Porque ya no alcanza. Ya no alcanza a sembrar. Y el que tiene familia, ¿de dónde? Cuando vas a sembrar, te venden todos los insumos. A los que no tienen dinero, pues les dan crédito. Entonces, sí, les cobran intereses. Te cobran intereses. Aparte de que están ganando en el precio ellos, cobran interés. Sí, sí. Cuando vas y vendes la semilla, la cosecha, te dicen, entrega la semilla, no hay precio. Tú ya con la semilla ahí, pues se las entregas, ni modo que te la lleves a tu casa, no tienes pues dónde almacenarla. Sí. Entonces ya a los 15 días te dicen, pues, ya ven por tu cheque, se va a pagar a tanto. Hasta 3 meses duran. ¿3 meses? A unos a no les han pagado. ¿Cuánto llevamos ya? ¿Qué eso es? Parece un mini repollo. El campo se mantiene la nación. Parece. Y son los que nos tienen más olvidados. Mira un poco. ¿Qué es eso? ¿Dónde son, amigos? Guerrero. ¿De Guerrero de qué parte? Ah, mira, mira. Lapa. ¿Lapa? Sí. Que este viejito, según él, quería ayudar a los campesinos. Antes nos mandó a la chingada. Así. ¿Sabe a quién ayudó? A los bodegueros. A ¿y nosotros aquí nos pagan a un precio? Apenas lo estaba uno entregando a 4.10. Ellos ya lo estaban sacando a 8, ¿quién sabe qué? El doble. ¿Al doble? Pues, ellos no tienen nada. ¿Quién es el del negocio? Pues ellos. ¿Y esto ya se va directo a la Ciudad de México, amigo? Primeramente Dios. Ya de aquí, llenándose, vámonos. Pienso que su destino es México. Para la central de abastos. Sí. Ajá. Ahorita allá en la central de abastos el maíz está a 5.600 la tonelada. 5.600. ¿Qué es por kilo? ¿Cuánto más o menos? 5.60. 5.60. O sea, se les, digamos que del campo a allá, un peso con... Si aquí se los pagaron a 4, un peso con 60 centavos. El maíz que nosotros cosechamos aquí, ese no lo comemos aquí. ¿Ah, no? No. ¿Por qué? Hombre, ¿qué? Entonces... Este va para el extranjero. Sí. Y el que nosotros nos estamos chingando es el que ellos mandan de allá. ¡Ah! Ya colaboren hacia allá, loco. ¿A qué horas anda echándole? Desde las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana. Mira, 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 mira. Hija. Mira, bo. Mira, mira, mira. La merengue está ahí despacio. ¿Cuánto pesa eso, amigo? Como 40 kilos. Y así, zapatos así, ingues. Loco. ¿Cuántas fechas por día? 70 de estos, y de vuelta. Mucho. Son 3 hectáreas. Es lo mucho. Que plantado. ¿Ay, de qué es? 3 hectáreas. 3 hectáreas. Y ya traen sus cuadrillas de gente. ¿Y cuánto gana una persona que viene a... Importante. A cortando? Pues sí, gana alrededor de 200 pesos al día. 200 pesos al día. Sí. ¿Cuántas horas son aquí en el... 10 dólares. Hasta que se llene así. Hasta que se llene. Sí, ya mero. ¿A qué hora se empezó? Como a las 7. 7 de la mañana. A 7. Hay refrescos, lonches. La comida, el almuerzo. A ver. Cerveza, agua, bol. Poquito de todo, poquito de qué comer. Hay oye, todo. Y anda así en todos los lugares con los sí, están cosechando. Donde me están hablando, ahí vamos a atenderlos, ¿verdad? Está bueno. Atenderlos. Se ocupa para sacar para la papa, ¿verdad? Eso sí. ¿Qué? Habiendo todo. Chance de trabajar, hay que trabajar. Eso. Tiene razón. Mucha razón. De flor. Mira. ¿Qué sí, es, gente? ¿Qué es? Más es el tomate que tomate le damos salsita verde. No, hombre, ¿cuánto tienes esto? Una ciudad, tranquilidad y toda esta cosa. ¿Qué? La bronca es cuando trabajas en el campo, uh-huh, y pues no te alcanza para tener tu familia bien, para la tus familia, hijos, sí, las preocupaciones y todo eso que eso es cierto. El campesino ahí creo que está bien complicado. Que va a haber un golpe de estado. Que cuando el campesino tiene hambre es cuando vienen las revoluciones. Oh, pues, ah. ¿A huevo? ¿A huevo? Estamos viviendo en Estados Unidos para tener lo que tengo aquí. Ah. Es lo que normalmente hace un campesino, ¿no? Se va a Estados Unidos. Pues sí, porque... Ah, mira, mira, mira. ¿De aquí con qué chingados? Es directo el señor. Y está bien.
Mira la fruta, así. Y bueno, el tomate considerado fruta. Esta huerta, este muchacho le echa muchas ganas. ¿Y cuánto le hace falta? O sea, de ese tamañito, ¿cuánto hace falta para que ya quede? A ver. O sea, ¿crees un poquillo más? Aquí hay para cortar todo el de abajo, que ya está lleno. Mira cómo. Pero para que llene toda esta bolsa, todavía. Ándele ese, por ejemplo, ese ya este está. Este ya está. Pero, o sea, no es nomás luego grande el tomate verde. ¿Qué va a hacer? Ah, va a cosechar un poquito. Hombre, si cortar un kilito es bien difícil, imagínense. Todo esto. Es un trabajo inmenso. Si lo aprietan está bien chiquito. Mira. El tomatillo, entonces como que se esponja la bolsita y después ya se va llenando. Oh. Un trabajo inmenso, loco. Con el maíz también así. Ah, cuando andas tirando fertilizante, andas con el bulto cargado de fertilizante. Y así, ¿no? Y más calor todavía porque el maíz, como se cierra así adentro, sí. Con el follaje. Ah, hace más calor. Siente más el calor. Sí, viste. Cada semana 8,000, 9,000 pesos. Entre fumigada y fertilizada. Es el gasto. Seguir trabajando para seguir abonándole al rico. Mira, Eduardo, estas tierras aquí, ya. Toda esta zona aquí de Santa Rita, todo este plan aquí, es de lo mejor que tenemos en tierras. Desde el lado de la barca, todo eso, son tierras calichas, tierras muy delgadas. Y aquí es tierra de migajón. Nos sirve para... Ya está, primo. Sale, pues, que les va bien. Cuídense, vale. Mucho. Ya estamos feos. Sale, pues, amigo Martín. Ándale, ya estamos. Muchas gracias. Ándale, vale, que les va bien. Qué buena. Este es pepino. A mí me gusta así, el pepino tiernito, ¿eh? Con todo y cáscara. Es una cosa maravillosa. Con cáscara se come luego eso, gente. Mm. Pepino es refrescante, la verdad. Pero, comer sandía. Ajá. Lo hace salidita, no, hombre, también está bien buenísima. No, hay que enfriar, hay que enfriar primero. Y todo ese terreno, más o menos, ¿como cuántas sandías pueden salir? Unas 60 toneladas. 60 toneladas de sandía. ¿Y a cómo da la sandía? Mira, chiquitito. Más o menos, el año pasado abrimos 7 pesos el kilo. 7 pesos el kilo. ¿Y el melón? El kilo. El melón como a 8 andaba más carito. A 8. Les digo, el pepinito tiernito, con todo y cáscara, sabe bien bueno. Bien buenísimo, me cae. Sí. Y tiene como espinitas, ¿verdad? Lo cortan. O sea, si cuando lo están manejando se le van cayendo las espinitas, ¿verdad? Sí. Ah. Mira, ahí está el tomate que coseché hace rato. Lo que plantamos y con mi madre. Mira. Está haciendo aquí unos... ¿Qué está haciendo, madrina? Unos frijolitos. Ah, y mira, con olla de barro cocina. Desde la olla. Los voy a lavar los tomates. Un sabor particular le va a dar eso. Mira el tomatito. Ey, eso no hay acá, gente. Ya se ha ponido también la así, carnita. Nunca vi. Frijoles, ya está quedando también de la carne, sí. Tan rico debe ser la comida, mira. Del cántaro, agua de cántaro. Ah, miren, lo que le da así el toquecito es que sabe como a tierrita mojada, sí. El barro le da mucho sabor. Y está bien fresca el agua, se la toma frío, en este tipo de cantaritos. Sí, señor. Ahí se viene el tomate, mira, para la salsa. Con jalapeño, chile, no sé cómo le dicen allá. Jalapeño, mami. Mira. ¿Ese quesito de dónde es, madrina? De un rancho que se llama... La Resolana. Ahí okay. Lo hacen. Queso caserito. Ahí tienen muchas vacas y ahí lo hacen. Ah, mira qué rico se ve su comida. Pues un estofadito. Sí, es de rancho. Ahí con el queso comen como acompañamiento. ¿Así? ¿Y qué les pareció a ustedes? A mí me pareció bastante bien. Se veía muy rico la comida del final. Parecía una especie de estofadito. Y lo repito, esa clase de tomate verde, así chiquito, no vi todavía. Nunca vi. O sea, no se vende eso en el super, por ejemplo. O en el abasto, en el mercado de abasto. Lo mismo que ayer mencionó en el video. No vi ninguna parte... tomates verdes, quiero probar. O sea, seguro que si hay el que todavía no está, digamos, rojo, todavía no maduró todo, qué sé yo, pero así de chiquito, es una especie de tomate interesante. Y es un trabajo muy grande el que hacen en la huerta, pero gracias a esta gente hay buen alimento, buen vegetal, buena fruta para que nosotros podamos ir ayudándole a ellos y comprando.
Así es. Si te gustó este video, por favor, déjame un me gusta. Suscríbete, que viene excelentemente bien. Activa esa campanita, que ayuda mucho. Tenemos que ir siguiendo avanzando, gente. Llegamos a los 10.000 suscriptores y hay un sorteo internacional. Giveaway, como dirían, cual si fuera. Giveaway. Nos vemos en el siguiente video. Espero que se cuiden bien y se porten muy bien. Ya yo ya, bebé. Shangiro Kuera. Chao, chao.